paso a explicar, estas son camaritas lápices que se ponen en los cascos y a través de este cable que maneja el audio, el video y la atención se conectan a estas grabadoras y estas grabadoras van adentro de una mochila y se la ponemos atrás de los participantes. Más ver, o menos. A ver, enséñame un detalle de la cámara. Un detalle de la cámara. Aquí, debe ser lente. A ver, mirame. No te miro a ti ni le miro a ir así. Te miro a ti, corta. Cuéntame qué ha pasado. Llevamos 5 días con 2 latas de sardinas y hoy hemos dicho pues vamos a hacer té. Hemos tomado té pero sin acabar de hacerlo. Nos han pillado y... Ahora lo que digas... Ah, nos han pillado. Pero era mi deber. Tienes unas cerillas metidas ilegalmente. Te las das y así por lo menos no tendrás más tentación. Es un espadrazo y tienes aquí como una especie de kit, ¿no? Juego limpio, es un poco lo que tú proclamas siempre. La primera patente, corta. Cuando aquí se comete un error, se paga. Y cuando se comete una ilegalidad, más. Lógicamente, Guanaco debe sufrir un castigo. Y no un castigo cualquiera. Y no un castigo solo para corta por el hecho de ser capitán. Todo el equipo. Lo vais a pagar. Vale, sorteo. Que no me hables tan irónico así. Que si tú me hablas irónico, yo también te hablo irónico. ¿Viste el saco de comida? ¿Te has quedado? ¿No? ¿Saliste de la asamblea sin el saco de la comida? ¿Con qué le sacas el río? Con desodorante antitranspirante. ¿Quién lo diría? Todo un sistema loquísimo, la tecnología. Listo, sin brillo. ¿Qué va a pasar ahora?
Arroz con cal, mate y más mate, ¿no? Nada. Lo mejor. Yo como el cinto. ¡Vamos, chupete! ¡Ve, chupete! Aquí, pues que lo paséis bien y que ya nos veremos por allá.